hacemos una pequeña prueba. ¿Me acompañáis? Vamos allá. Imaginaos una cosa. Puede ser un recuerdo por el cual estéis muy agradecidos. Muy agradecidos. ¿Te suena esa palabra? Muy agradecidos. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Vamos a pensar esa cosa, ¿de acuerdo? Y vamos a sentir el agradecimiento. Sigue mirando esa idea, situación, recuerdo, lo que sea, quizás un proyecto por venir, da igual. Y mira el agradecimiento que hay ahí. Tócalo, sosténlo, respíralo, siéntelo. Eso es. Respíralo, sigue respirándolo. Y ahora empieza a soltar. Suelta ese recuerdo, suelta esa idea. Y sigue sintiendo ese agradecimiento. No es difícil de hacer. ¿Lo tenemos? Abrimos los ojos los que los tenemos cerrados. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando hago eso? Sí, bueno, yo quería decir que yo lo que he sentido al final de todo, de la alegría, la sensación de plenitud, de me subía, amor, un amor, wow, me da más fácil de levantarme, ¿sabes? No lo he hecho mentalmente lindo. A ver si puedo expresar esto, porque es muy simple. Ese amor que sentías no era concreto, no era particular. Era amor. Sí, amor. General. Ok. Vamos allá. Uno de los tres que estáis ahí al final. Sí. Tú mismo, sí, el que has hecho así con la mano. El del medio. ¿Cuál es tu nombre? Óscar. Vamos a usar esto. Es muy interesante. Ella empieza a pulsar en términos de amor. Y Óscar solo puede sentir que ella se está enamorando de él si él se siente agradecido por estar en este instante. Vuelvo. Ella está empezando a pulsar en amor. Cuando lo expresa, eso lo retransmito yo, como en la radio. Cuando ella lo expresa, la cara se le abre y parece que le va a explotar. Ella pulsa ahí. Ha conectado con algo interno que expresa ese amor profundo. Un amor sin motivo, un amor sin expectativas, simplemente amor. En esa pulsar, ella está sintiendo amor por ti también. Pero Óscar sentirá que ella está sintiendo, está pulsando ese amor en función de si él siente agradecimiento por este instante. Lo que estamos hablando es de medios de comunicación, de canales de comunicación, que se comunican y se transmiten a través de frecuencias. Es igual que la radio. Cuando yo no siento agradecimiento por lo que ocurre en mi vida, no puedo sentir el amor que siente la vida por mí. Nada más.
pulsadas. Entonces me siento solo, incomprendido, desamparado, pequeñito, impotente, rabioso. ¿Os suena esto? Ok. Cuando yo no me estoy sintiendo agradecido de cómo tú me estás insultando, cuando yo no me siento agradecido de cómo tú me estás insultando, yo no puedo sentir el amor que hay detrás de tu cabreo. ¿Me explico? Entonces, al no sentirlo, lo que haré será relacionarme con tu cabreo. ¿Cómo? Cabreándome. Eso es otro nivel de comunicación que nos lleva a otra historia que no queremos, pero siempre vamos a parar allí, siempre vamos a parar allí, como si no fuésemos capaces de nosotros mismos dirigir hacia donde queremos. Y eso es muy curioso, es muy raro, es muy extraño. El amor esencial no implica nada. El amor esencial no intenta que él lo sienta. El amor esencial es conciencia, es un estado de conciencia, de unidad. Cuando ella siente ese amor, lo que está sabiendo es que ella es todo y todo es ella. No es que ella ame a algo. ¿Me explico? Sí, tú ahora nos estás emitiendo amor y nosotros estamos cada uno percibiendo nada que ver con aquello. Esto también es interesante, sí, es muy curioso. Claro, porque al principio proyectabas amor, paz, y no percibíamos ni mucho menos, porque cada comentario se veía que la percepción era diferente a lo que estaba sintiendo, ¿no? Es muy curioso esto que dices. Sí, pero ¿cómo el amor es sintonizado, no? Mucho menos, cuesta de sintonizar. ¿Cómo? No. Nos cuesta mucho desintonizarnos. Lo que ocurre es que lo hemos aprendido a hacer tan bien y tan rápido que no nos damos cuenta de que nos estamos desintonizando. Vale, ahora voy entendiendo. Es muy difícil que un ser que es puro amor, es pura esencia, aprenda a desintonizarse de sí mismo. Es muy difícil. Y nosotros lo hacemos, lo conseguimos. Pero lo más loco de todo es que cuando se nos dice, vuélvete a sintonizar, la respuesta es, uy, eso es muy difícil. No, no lo es. Es un dejarte caer. Es un dejar de hacer lo que haces. Sigo con esto, porque ahí hay mucho. Nos lleva a una amnesia. Olvidamos la frecuencia del amor, que olvidamos nuestro ser, olvidamos quiénes somos y empezamos a creer que somos un personaje, una personalidad, y llevamos el amor a ese nivel. Entonces esperamos sentir amor a ese nivel, y que cuando yo siento amor a ese nivel por ti, tú sientas amor también a ese nivel para alimentar mi amor, porque el amor a ese nivel no se sustenta, se cae. Por eso las relaciones de pareja, tal como están montadas a nivel humano, necesitan del otro. Oye, que yo estoy poniendo mucho aquí y tú no pones nada, ¿eh? Oye, que ya llevamos 3 meses. Oye, que ya llevamos 6 meses y yo arrastro el carro. Eso es totalmente absurdo. Porque si yo soy un ser humano, y voy a usarme a mí mismo, porque me conozco un poco más que a ti. Si yo me uso a mí mismo, yo sé que soy un ser completo, con mis virtudes, mis defectos, mis pensamientos y mi esencia. Desde esa esencia yo estoy completo. Entonces yo puedo relacionarme con cualquier persona sin necesitar que me llene. Ahí es donde el conflicto desaparece. Y eso es a donde estamos tendiendo. Tendemos a eso. Pero aún andamos muy confundidos. Yo incluido. El estado de confusión en el 2013 es normal. Entonces, observa, es muy curioso porque estamos en una charla donde estamos hablando de algo que es obvio para todos los seres vivos del universo. Es obvio. Pero para nosotros ha dejado de ser obvio. Y ha pasado a ser una quimera.
un esfuerzo, un intento, un cursillos, cursos, charlas, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Tony. Tony, dime. Yo no consigo estar agradecido de ese sentimiento que tenía hace años, negativo en cuanto que no me sentía igual. Esa sensación no consigo estar agradecido con ella. ¿Te puedo usar? Sí. Yo antes, para usarte, tengo que hacerte una pregunta. Sí. ¿Tú quieres seguir sintiéndote así? No. Vale. Bien. ¿Puedes sentir eso? Sí, sí, que no consigo estar agradecido con... ¿Qué sientes cuando no consigues estar agradecido? Mira, eso es. ¡Wow! ¡Qué rápido lo hiciste! Como una impotencia. No. Bien, sácale el cómo. Impotencia. Bien. Siente esa impotencia. Eso es. Y deja que te mueva. ¿Qué sientes detrás de esa impotencia? Rabia. Bien. Seguimos. Siente esa rabia. ¿Qué sientes detrás de esa rabia? Miedo. Sigue mirándolo, ya lo tienes. Siente ese miedo. Y ahora observa un momento. ¿Sigues sintiendo ese miedo? Observa. ¿Durante cuántas veces a lo largo de tu vida ese miedo ha ido asomando la cabeza? ¿Y cuántas veces en tu vida has reaccionado huyendo de él? En otras palabras, estabas huyendo de ti mismo porque ese miedo está en ti. Bien. Bien. Sigue sintiendo ese miedo. Dale permiso al miedo para ser miedo. Y observa qué ocurre. Eso es. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué? Cuando acepto ese miedo, pues ya no desaparece. No, no siento. ¿Y qué sientes? Observa, sigue ahí. ¿Qué? Un alivio. Un alivio. Ah. ¿Sientes alivio? Respíralo. Eso es. Que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada por ser un ser humano y tener miedo. No pasa nada. Ahora observa. ¿Qué sientes detrás de ese alivio? Tranquilidad, vuelvo a ser yo. ¿Y qué sientes cuando sientes tranquilidad y vuelves a ser tú? No sé, me vuelvo al presente, no sé, me siento bien. Sigue mirando eso. ¿Qué sensación es esa? Amor. Eso es sentirse agradecido. Ahora observa, no hemos terminado. ¿Sigues sintiendo ese amor? Y dáselo a todos esos momentos de tu pasado de los que huiste. Eso es. Cuando haces eso, rellenas tu pasado de presente, porque el amor solo se puede sentir en el presente. Entonces llenas tu pasado de presente, llenas tu pasado de presencia, y entonces tu pasado se colapsa,
desaparece. Y estás tú aquí. Solo tú, aquí. Nada más. Sintiendo ese amor. Es una pasada. Esto no es un juego emocional. Es un viaje hacia adentro. Y es una de las cosas que muchísimas personas como vosotros me habéis mostrado. Y es que no importa lo que uno siente, detrás, siempre está lo mismo. Siempre hay paz, siempre hay felicidad, siempre hay amor, siempre. Porque ese es nuestro origen. Nacemos así. Por favor, toma asiento. Te voy a usar mucho. Bueno. Muy de cerca lo llaman. Muy bien. Mira esto que presentas y sintetízalo con una pregunta. ¿Por qué no puedo quererte sin más? ¿Qué te hace pensar a ti que no puedes quererme sin más? Porque siento la rabia y el dolor que me has producido. Bien. ¿Qué te hace pensar que esa rabia y ese dolor no son amor? Porque me han dolido. Y se supone que el amor... bueno, es luz, es belleza, ¿no? Pienso. Aún no entiendo yo que sea dolor el amor. Aunque puedo amar lo que me ha hecho sufrir. Una buena parte de mi vida la puedo amar porque la entiendo y sé que me ha hecho crecer. O me ha hecho entender esa vivencia de dolor. Pero cuando alguien a quien quiero o que está muy cerca me... En realidad me está... ninguneando. ¿Así de cerca? En realidad me está ninguneando y no me mira y no me ve. Entonces esto me da tanto dolor que me da rabia, el dolor y la rabia. Y bueno, entonces yo quiero desprenderme de esto porque entiendo que si estoy sintiendo eso no estoy en mi centro y no estoy en ese lugar amplio y de presente. Pero me resisto. Yo me resisto a algo que quiero cambiar y no sé. Si el amor fuera lo más doloroso que existe en el universo, ¿tú estarías dispuesta a sentirlo? Ay, es que no sé lo que me estás preguntando. Si el amor fuera lo más doloroso... Creo que no te entiendo. Si el amor fuera lo más doloroso que existe... Es que es un contrasentido para mí eso. Ah, ese es el contrasentido en el que los seres humanos vivimos. Solo existe amor, pero nos duele. ¿Es el amor lo que nos duele o es la falta de amor lo que nos duele? Es el amor el que nos duele. Porque le tenemos pánico. ¿Me permites usar todo esto? Sí. Hay un movimiento. ¿Estamos bien con esto? Sí. Sí, esto es nuevo también para mí. Vamos a entrar con esto. Lo que estoy haciendo es hablándote a dos niveles. Estoy conversando contigo, mientras estoy conversando contigo, ¿hasta qué punto tú estás dispuesta a no tener razón y a darte cuenta de que siempre has estado sintiendo amor? Yo sé que no tengo razón. O sea, yo sé que a nivel de personalidad no tengo razón. Pero también, bueno, pero también sé que a un nivel, que es el mismo que todos tenemos, sí que tengo razón. Pero no es razón, o sea, hay un punto en que uno es. Hay un punto en que uno es. Ahí no hay ni razones ni no razones. Y es para mí. Es luz, es amor, es belleza, es la vida. Todo lo que se aparta de esto y entra la maquinación mental, emocional, ahí es donde está la batalla, ¿no? Ahí es donde dices... Ostras, ¿no? Que es como, no sé, ¿qué es lo difícil? Si te sitúas otra vez, como con Tony, ¿no? Que ha ido
hacia el núcleo, por decirlo de alguna manera, encuentras lo que eres, ¿sabes? Pero está tan tapado, está tan embrollado, ¿sabes? Entonces yo no pienso que tenga razón, aunque no quiero perdonar o me cuesta tanto perdonar. Sí, eso sería como un yo me quiero levantar, pero no me levanto. Exacto. Entonces, vamos a empezar. Bien, nos movemos, ¿me permites? Sí, sí. Es muy obvio que si yo me quiero levantar y no me levanto, lo primero que sé es que no me quiero levantar. Sí. Bien. Ahora dime, no quiero amar. Porque vivir años y años creyéndome que me quiero levantar, viendo que no me levanto, me lleva a encontrar situaciones que me apoyen para excusarme. Si tú no estuvieras aquí, yo ya me hubiera levantado, porque yo quiero levantarme, ¿eh? Y si ellos no estuvieran escuchándome, yo ni hubiera venido, porque yo no quiero ni venir. Pero esto es mentira. ¿Por qué? Porque si soy honesto, estoy sentado. Y siempre estoy experimentando el resultado de mi voluntad. Por lo tanto, en lugar de mirar lo que yo pienso, voy a mirar lo que yo estoy haciendo. Si tú no te ves amando, es porque no lo quieres. Punto uno. Uh-huh. Punto dos. ¿Estoy dispuesto a aceptar eso? Es que ahí está el quid. Aquí está la cosa. ¿Estás dispuesta a aceptar eso? El amar. ¿Estás dispuesta a aceptar que no quieres amar? No. Genial. No estoy dispuesta. Eso es honestidad. Y la honestidad es una forma de amor. Ya estás equivocada de nuevo. ¿Viste? Es siempre un juego. Es siempre un juego. Lo que está intentando hacer la vida con nosotros es marearnos. Lo decía nuestro compañero. La vida no es nada ambigua, pero nosotros la vemos ambigua. Hostia, no sé qué quiere decirme la vida. Porque me mete una de cal, una de arena, hostia, no sé muy bien. Ahora nace este, ahora se ha muerto el otro, no entiendo nada. Volvemos aquí. Me encanta. Entonces, en lugar de todo mi discurso de lo que yo quiero conseguir, puedo sentarme en lo que yo estoy haciendo ahora y ser completamente honesto conmigo mismo. ¿Estás dispuesta? Uh-huh. Te voy a usar. No sé si he usado a alguien así. Vale. Bueno, va, vamos. Bien. Puedes mirar a todas estas personas y decirles, ¿no estoy dispuesta a amaros? No. Si quieres lo digo, pero no es verdad. Ok. Vamos allá. ¿Tú amas a todas estas personas? ¿Viste? Tienes que mirar si los amas o no. No lo sabes. No los veo. No los veo porque no los veo. Estoy mirando a la gente. Bueno, yo creo que sí que los amo. Es que, claro, es tan relativo amar, ¿sabes? No. ¿No? Claro, cuando dices amo, sí. Vamos allá. Pero si me lo haces especificar y concretar, a lo mejor ya no puedo. Bien. ¿Estás sentada? Sí, estoy sentada aquí. Bien. ¿Tienes un micro en la mano derecha? Sí. ¿Amas? Sí. Es relativo. Sí. ¿Es amas? Sí, os amo. ¿Eso ha sido una decisión o es una experiencia? Es una experiencia. ¿Sientes amor incondicional por cada uno de ellos? No, incondicional, no. Entonces no sientes amor, sientes amorcillo. Sí. O sea, es que no puedo decir que es incondicional. ¿Sabes de dónde viene la amorcillo? No vamos a entrar en ello. Vamos a seguir moviéndonos ahí. Estamos bien. Estoy intentando marearte para que no sepas si amas o no amas. Porque es entonces cuando la mente no sabe nada. Cuando se abre a descubrir. Es que yo pienso una cosa, o sea, yo estoy descubriendo
que el amor es la única posibilidad y la única realidad. Eso yo, o sea, lo estoy descubriendo en mí misma, ¿no? Y que no hay diferencia entre amar a uno o a otro, a la vida o a las desgracias. O sea, yo lo estoy experimentando, pero es una cosa nueva, que es incipiente, aunque a lo mejor ya existe dentro, ¿no? Pero para mí es algo incipiente. Entonces, claro, con todo lo que no coincide con esto, es con lo que me crea a mí, y creo que a todo el mundo, ¿no? Grandes conflictos, ¿qué es eso? Entonces yo quiero situarme en este lugar que cambia el mundo, o sea, que es tan bello, que es lo que somos, que, bueno, es que no hay palabras, ¿no? Y creo que es la única cosa que realmente tiene valor, ¿sabes? Pero luego te encuentras con la vida cotidiana y hay todos estos conflictos, simplemente yo pienso que estoy ahí. O sea, no puedo decir, os amo incondicionalmente, porque sí, os amo incondicionalmente, pero a la que alguien me diga algo, una mala palabra, pues ya me enfadaré. Entonces, bueno, no es incondicional la cosa, ¿sabes? Ahora, hay un punto de silencio y de que es, bueno, pues sí, que ahí está, y no hay fronteras en este punto. En este punto, en mi mente, en mi personalidad, sí, está lleno de... Yo diría de manchas, ¿no? De manchas o de colores o de, no sé, de muchas cosas, ¿no? De muchas. Y ya está, eso es todo lo que tenía que decir. Sigamos mareando. Sigamos, yo también estoy mareado. ¿Por qué estabas aquí? Porque me has dicho que suba. Ah, sí, es verdad. Bueno, y te puedo decir la pregunta, ¿no? Sí, por favor. ¿Por qué cuesta tanto vencer las resistencias para, o sea, ese dolor y tal, apartarlo y decir, o sea, yo me sigo agarrando a personas que creo que me han hecho daño y no me da la gana, o sea, sí que quiero. Y cuando las veo, digo, va, olvida, venga. Pero enseguida estoy otra vez, pues, con mi loca más fea, que ya está beca, tal, porque yo le pedí y invadí, esto no se acaba nunca. Y estoy planchando, que es donde más lo veo, porque hay silencio y estoy con la plancha y me... Y yo digo, me digo a mí, basta, basta, tú presente, a planchar. Es cierto, a planchar. Y estoy un rato tranquila, a lo mejor me pongo música o algo para no estar, ¿no? Pero a la que me descuido otra vez, porque y siempre es el mismo rollo, o sea, con las tres o cuatro personas en concreto. Y porque ese, porque le dije, porque me ha dicho, porque me ha hecho. Ay, es agotador. Yo quiero desprenderme de esto, pero es como si me desnudara, a lo mejor, si me interiormente, ¿no? O sea, es como decir, va. Es, a lo mejor es como si dijera, ese dolor, todo esto que me has hecho, o sea, lo suelto porque no tiene ninguna importancia, ¿no? O bueno, es una experiencia más, pero no, o sea, está ahí fuerte, ¿no? Eso es lo que, bueno, eso es lo que te quería preguntar, a ver qué hacemos con esto, por eso estoy aquí arriba. ¿Tú puedes llamar a esas cuatro personas que vengan un día? Sí. Bueno, primero quería venir. Es para hacerlo más real. No, es broma. No. Bueno, es que además la gracia es que seguramente ellas pensarán lo mismo de mí. O sea, ¿me entiendes? O sea, suele pasar. Claro, ellas pensarán. Es que, claro, porque tú, o sea. Y si además planchan, no veas. Esa es la cuestión. Lo que estás presentando es la cuestión. Porque todo el mundo quiere sentir amor y quiere sentirse en paz. Y empezamos a darnos cuenta de que son nuestros pensamientos los que nos lo impiden. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, lo que intentamos hacer es desprendernos de esos pensamientos e intentamos desprendernos de esas emociones. Bueno, entenderlos, yo creo, ver de dónde surgen. Yo quiero entenderlos, no quiero decir fuera. Les digo fuera porque ya son muy pesados y ya los... Ya... Sí, observa, es ese punto, el amor es claro. Entonces, ¿les digo fuera o no les digo fuera? Porque entonces es cuando yo entro en mi propio diálogo mental y es donde yo me confundo. Porque yo quiero amar, ¿eh? Pero ahí me confundo. Porque yo mismo me estoy enseñando a mí mismo cómo amar, cuando no tengo ni idea de lo que es. Ahí es donde necesito ser honesto y humilde conmigo mismo, para descubrir finalmente
que lo que ocurre en ese conflicto es que les amo tanto que no lo soporto. Entonces es cuando yo descubro que no era rabia lo que sentía, era miedo a sentir solo amor. Y como tenía miedo a sentir solo amor, necesito un pensamiento que pinte al amor de color rabia. Entonces necesito ver en ti lo antes posible un motivo por el cual pensar algo que cuando yo lo piense transforme mi amor en una emoción. Y ahí estoy acabado. Si mis emociones son positivas, estoy acabado, porque pasaré a depender de ti. Hola, hola, y cuando te vayas, sufriré. Y si mis emociones son negativas, sufriré porque te rechazaré. Pero el final es el mismo, sufrir. Cuando lo único que nos queda, tanto a ti, a mí, como cualquier ser humano, es poder pararnos y darnos cuenta de que, sea lo que sea que pensamos ahora, el uno del otro, y sea lo que sea que sentimos, tiene que nacer del origen de mí. Y eso es amor. Entonces, lo que puedo ver son solo dos cosas. Cuando te miro, sé si estoy conectado con mi origen o si estoy conectado con mis brumas. Y en ambos casos sentiré agradecimiento por ti. Gracias por mostrarme cuánto te amo. O gracias por mostrarme cuán confundido estoy en mis brumas. Gracias. Y en ese proceso de gracias por mostrarme las brumas pueden ser rabia y pataleta, pero los miras a esas emociones como niños pequeños, con cariño. Fíjate, mi rabieta. Si se trata de sentarte en la butaca y convertirte en la abuela que lee los cuentos a sus nietos, a su nieto rabia, a su nieto ira, a su nieto resentimiento, con cariño, para que el resentimiento sepa que tiene derecho a ser como es. Eso es amor. Si trasladamos esto a las personas, cuando tú miras a esa persona, las que sean, desde esa perspectiva, esas personas que seguramente viven en ese punto de, podrán reconocerse como amor también. Entonces tú cambias tu cuento, les cuentas otro. Ahora le estás contando un cuento de que ellos, fíjate lo que haces, les estás contando el cuento de que ellos tienen una amiga enfadada en sus vidas. Y ese cuento, colorín colorado, se ha acabado. Ya, pero no podía ser un final alternativo. Y la segunda temporada, y eso es lo que es la conciencia humana. Bueno, vamos a ello. No, ya estamos. Ya. Porque, es que tú lo ves muy claro, y me encantaría. Yo también. Va, venga, pero vamos a ello. O sea, no se cambian 50 años o 59 en bueno, sí, o sea, a lo mejor en un momento de claridad. Pero bueno, no lo tengo tan, o sea, no ha sido un flash de comprensión absoluto, pero vamos, voy a ello, vale, me sentaré y a ver. Eso da como la sensación de que te vas a marchar ya. Sí, no está. Pero tú has salido para lograrlo. Ah. Sí, yo sigo sentado en tu propósito. Perfecto. ¿Verdad? Sí. Pero observa, es el mecanismo mental. Y gracias por venir, ¿no? Pero lo hacemos siempre. Sí, ¿por qué? Sí. Porque nos estamos acercando. A ver si no voy a tener razón y 58 o lo que sean, no van a tener peso.
después de lo que... No, 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 lo único que tiene peso en tu vida es este instante, porque es el único que estás viviendo. Y eso no es un intento, es una decisión. Estoy aquí ahora. Puede que me moleste el ruido, puede que me moleste los focos, puede que bla, 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 bla. Pero estoy aquí. Se han bajado los focos. Se llama Pau. Pero es más simple. Nunca conseguirás lo que quisiste conseguir cuando saliste, porque ya lo tenías antes de salir. Yo lo único que hago es verlo. Nada más. Claro, yo quería que me ayudaras a desmontar mi tinglado. Mira lo que hemos hecho ahí detrás. Yo no puedo hacer esto. Porque para ayudarte... Bueno, que me ayudaras a comprender, ¿no? O sea, no que lo hicieras por mí, pero bueno, sí, tal vez quería que lo hicieras por mí. Sí, es verdad. Ahora dime, Sergi, yo quería que lo hicieses por mí. Sergi, yo quería que lo hicieses por mí. Sergi, yo quería que lo hicieses por mí. Ahora párate ahí. ¿Puedes sentir el amor, la honestidad y el cariño de esas palabras que me acabas de decir? Y pareciera algo malo que quisieras que yo lo hiciera por ti en lugar de tú hacerlo. Pero no es cierto, son solo interpretaciones. En el presente lo que estás haciendo es una expresión de amor constante, constante, constante. No tengo nada que decirte, solo estoy disfrutando un rato contigo aquí, en el comedor de mi casa. Es más simple. Es más, tu presencia aquí en la butaca. Es más, el cómo tú te sientes ahora, sin querer cambiarlo. Thank you.